Bueno, señores, señores, ya está por acá la llamada por los amigos TTG. No, qué lista más que juez. ...275 yardas de esta carrera. 275 yardas. Listos, ahora sí, tras cajones. Cajón 4 es Plachoneo para los amigos TTG. Cajón 3 es para la Esperancita Cuadramonto, ¿ya? Son 275 yardas de esta carrera, 275 yardas. ¡Listos, preparados y acomodados, señores! ¡Cuenta regresiva y están dentro de los cajones! ¡Son 275 yardas! ¡Chaneo! ¡Y Esperancita! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡A los poneadores! ¡Si nos hacen el favor! ¡Es para la Esperancita! ¡Cuadra mucho! Cuando estaba en Utah, la yegua es cabrona y así no me gusta. Fue lo que a Gilberto le dijo su dueño. Rápido notó, le faltaba postura. Llegó la Esperanza Cuadra Sinaloa para darle el cuido de la cuadramumba. A los 15 días la yegua cambiaba. Ordenó soltarla con el jardinero de Cuadra Cometa. Ganó la yegua, no se imaginaba. Le metió dos cuerpos en 200 yardas. Fue en carril White Glove donde se jugaba.
la esperanza. Andaba muy bien en Farrum, Nevada, un reto en 300 le aventó la nena. La dama quería darse una calada, parado en la foto iba el lindo día, pues no tenía caso que fuera apurada. Contra la gitana le dieron más tierra y muchos dijeron no llega la yegua. En 325 había mucha gente, iba la esperanza sintiendo las riendas, fue su tercer triunfo en cuadra Sinaloa, y pensar que en Utah no era ligera. Y un saludo para la esposa e hijo del señor Gilberto, y también para su hermano Yeloy, que siempre lo apoyan en las buenas y en las malas. Hay altas y bajas siempre en las carreras, tuvo dos derrotas en unas abiertas, le dieron descanso, quisieron cuidarla. Después de un tiempo anduvo muy dispuesta, le meten de nuevo toda su postura, a otro compromiso ya tenía la fecha. Llegó el agave de la cuadra Olivas, 75 yardas jugarían cuando la esperanza paseaba en la pista. En las apuestas la gente la hacía, le dio cuatro cuerpos ese día al agave, y eso que tuvo una mala salida. De la cuadra Aguirre es el águila real, para la esperanza un duro rival. Fueron 30 días de mucho trabajo, traían la consigna de ir a ganar. Cuadra Sinaloa festejó ese triunfo, y allá en Nevada se dio a respetar. Gilberto Hernández confió en la esperanza, sabe que lo apoyan todos en la cuadra. Su cuajo despierta, hay que tener cuidado y estar al pendiente pa' lograr su racha. Vendieron según fue por mala, y cambió su historia llegando a Nevada.